Bueno, Gustavo, primero que nada, felicitarte por un nuevo lanzamiento. Estamos hablando del Lexus aquí en el país. Y que me cuentes justamente cómo deciden traer la marca a nuestro país. Sí, la verdad que estamos felices porque después de trabajar mucho tiempo para lograr introducir Lexus en la Argentina, hoy ese sueño se transforma en una realidad. Y lo hacemos en un momento donde también hemos ido creciendo en la Argentina, de manera tal de que los clientes ya en un segmento premium nos estaban preguntando cuándo Lexus iba a estar, y dijimos, bueno, es el momento oportuno para hacerlo. Así que hoy, presentando la Lexus NX, presentando el Lexus LS, que es el vehículo insignia de la marca, y presentando el Lexus GS, bueno, es la primera propuesta que va a continuar con modelos sucesivos que vamos a introducir. Ya nos vamos a meter un poco en la gama, pero primero preguntarte, estamos hablando de una marca que ya estuvo aquí en el país, supo tener en la década del 90, casi a finales, y ahora decidió volver. En realidad, en ese momento habíamos comercializado algunos vehículos así en forma individual. La marca formalmente no había sido establecida, pero como te decía, pensamos que este es el momento para hacerlo en toda su dimensión, porque la propuesta tiene que ver no solo con poder ofrecerle un vehículo a un cliente, como fue la que en entonces, que había gente que nos quería comprar un Lexus, sino que en esta ocasión la propuesta es brindarle a la gente que se quiera acercar a la marca una experiencia única en términos de lo que es no solo el disfrutar un vehículo, sino todo lo que tiene que ver la relación entre el cliente y lo que es la marca Lexus. Eso es lo que va a determinar que para nosotros presentar Lexus en este momento sea el punto de partida de lo que esperamos va a ser una relación de por vida con esos clientes. Ahora sí, contame un poco. Empezamos con 3 modelos, después la idea es que se agreguen más en 2019, pero contame un poquito lo que ya tiene el público para ver. Así es, vamos a empezar este año introduciendo la Lexus NX 300. Este es un vehículo, un SUV mediano que realmente ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo y pensamos que lo va a tener igualmente acá en la Argentina. Este vehículo viene con 2 motorizaciones, una motorización anaftera, pero la otra también una motorización híbrida que realmente le da una prestación, una sensación de manejo diferente a la gente. Y va a venir con 2 niveles de equipamiento, un nivel de equipamiento que denominamos Luxury, que está claramente orientado al confort, y un nivel de equipamiento F-Sport, que lo que busca es darle un espíritu mucho más deportivo, como la palabra lo indica. Seguimos, tenemos todavía 2 modelos más, estamos hablando de sí, un sedán. También vamos a completar con un sedán mediano, que es el GS. El GS va a venir también en versiones F-Sport y Luxury, como te mencioné, con relación a NX, y con 2 tipos de motorizaciones. Un motor naftero 350, que viene con un motor 3.5 litros, y vamos a tener también la GS450, que es un motor híbrido, ¿sí?, con un motor 3.5 litros, pero que se comporta como si tuviera un motor 4.5 litros gracias al soporte de los motores eléctricos. Sin duda que hay una tendencia a nivel mundial, pero creo que también el grupo Toyota, y bueno, ahora con Lexus, a esto de las mecánicas híbridas, ¿no? Seguramente viene como parte de filosofía de la marca. Sí, Toyota está claramente en una dirección de electrificación de toda su línea de modelos. Dentro de eso, Lexus, por supuesto, está totalmente alineada con ello. Lexus hoy en todo el mundo está avanzando muy fuertemente en lo que es motorizaciones híbridas como parte de este concepto de electrificación. Y de hecho en la Argentina, tanto la Lexus NX 300 como en el caso del GS 450 o el Lexus LS 500 que vamos a estar también introduciendo ahora, en todos los casos vamos a tener motorización híbrida. Y así pensamos hacia adelante, donde el cliente puede optar entre la motorización convencional o esta nueva propuesta de tecnología híbrida. Y en cuanto a dentro de la marca, y imagino también a lo que apunta para el público, va a haber una diferenciación en cuanto a Toyota y Lexus, ya que Lexus va a tener sus propios concesionarios. De hecho, aquí nos encontramos en Takumi, el primer concesionario de la marca aquí en el país. Sí, por supuesto, Lexus es una marca con identidad propia y dentro de esa identidad no solo los vehículos son diferentes, sino también, bueno, la relación con los clientes, esperamos que sean experiencias, como decimos, únicas. Parte de esas experiencias únicas, obviamente, ustedes lo van a poder ver afuera, tenemos la posibilidad de poder darle al cliente la máxima flexibilidad en todo sentido. Y si un cliente dispusiera, y de hecho ya nos ha ocurrido, que quiere ver un vehículo y que lo podamos llevar a la casa y conocer el vehículo, y después si quiere la misma entrega del vehículo, bueno, tenemos las condiciones y la voluntad para poder hacerlo. Y también vamos a tener un grupo de Lexus que va a estar las 24 horas, los 7 días de la semana, atendiendo directamente a los clientes para cualquier tipo de consulta o inquietud. Esos son solo ejemplos de esa experiencia única que queremos darle a los clientes, que va a significar una relación con Lexus diferente. ¿Qué precios más o menos van a manejar estos 3 modelos que ya están aquí? Bueno, en el caso de la Lexus NX 300 que vamos a estar introduciendo, los precios se inician desde los $76.700. En el caso de lo que es Lexus GS, ahí vamos a tener precios que arrancan en los $92.700.
Y por último, si hablamos del Lexus LS500, vamos a arrancar con un precio de $162,000, con lo cual, bueno, pensamos que también es una propuesta muy atractiva en ese sentido. Perfecto, bueno, entonces invitamos a toda la gente que quiera venir a ver los modelos en el concesionario Takumi. Esto es Libertador al 800. Exactamente, Libertador 860. Vamos a estar con la operación de Lexus Argentina a través de Takumi. Takumi lo que significa es el manejo de maestros artesanos, sí, en Japón, y lo que esperamos con el espíritu Takumi es poder tener una relación artesanal uno a uno con cada una de las personas que se quieran acercar. Sin duda que sí. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Demotores.com llegó al coqueto barrio de Recoleta, específicamente al concesionario de Lexus denominado Takumi, porque la marca se presenta acá en el país y aquí me acompaña Christian Fallschneider. Espero haber dicho bien el apellido. Colombo, perfectamente pronunciado. Estuvimos practicando un poquito antes, pero bueno, Christian, quiero que me cuentes principalmente cómo es que Lexus decidió desembarcar aquí en el país. A ver, Lexus, como tú sabes, la manera japonesa de pensar es mediano y largo plazo. Lexus no es una idea que se haya desarrollado en los últimos meses, sino ya era un proyecto que veníamos desarrollando. Y hace un par de meses decidimos lanzarnos al mercado, abrimos Takumi como único concesionario de la marca en la Argentina y venimos acá para estar acá y quedarnos acá. Lexus es una marca que en el país, aquí en Argentina, ya estuvo más o menos en el 97, 2001, pero por lo que me contaban, no es que estuvo desembarcando como marca, sino que Toyota vendía algunas unidades. Correcto, cuando vino Lexus, en esos años fue que Toyota trajo unas unidades, se las vendió a algunos directivos y algún público, hizo un par de pruebas y en ese momento, como ustedes saben, la situación económica de la Argentina, una crisis bien importante, y nunca abrieron concesionario, nunca hicimos lo que hicimos hoy en día. Hoy en día estamos acá, abrimos este Takumi, como lo pudiste ver hoy, tenemos la sala de servicio postventa, tenemos una sala VIP en el piso de arriba. Y acá en planta baja tenemos la sala de exhibición de vehículos. ¿Y cuál es la oferta con la que desembarca el Lexus aquí en la Argentina? Son tres modelos, ¿no? Venimos con tres modelos. Arranquemos por la SUV, que es la NX, una camioneta con un diseño espectacular. Venimos con el GS, que es un sedán mediano, mediano grande, el GS. Y venimos también con el LS, que es el sedán grande. El que tenemos aquí a nuestras espaldas. Este que tenemos a las espaldas. El NX viene en motor naftero y los otros dos vienen en motor únicamente híbrido. El GS viene en realidad en una versión que es 450 híbrido y GS 350 que también es naftero. Es una tendencia esto, ¿no? Bueno, a nivel mundial, pero también yo creo que va más de la mano con un tema de la filosofía del grupo de Toyota, de la marca, esto de optar por quizás mecánicas híbridas, de cambiar un poco la cabeza del público, de que no sea más el motor naftero. Y también, bueno, lo vimos hace muy poco con Toyota, con el tema del lanzamiento del Mobility, de que quieren dejar de ser una marca que venda autos para pasar a una marca que venda quizás el tema del traslado de las personas. Es correcto, es el traslado de las personas y es no vender autos, sino en Lexus venimos a vender experiencias. El tema del híbrido es un tema que ha avanzado muchísimo. Toyota es pionero en la tecnología híbrida y Lexus, obviamente, por ser parte del grupo, es aún más avanzado que Toyota. Entonces, la tecnología híbrida que vas a ver en nuestros vehículos es tecnología de punta híbrida. Son híbridos autorrecargables, no necesariamente enchufables, sino autorrecargables, lo cual quiere decir que a medida que ellos ruedan, se van autorrecargando. ¿A qué público apunta Lexus en Argentina? ¿Quiere un público específico o también trata de hacer que quizás quienes compran Toyota evolucionen a un Lexus? Es así como lo dices, Colombo. La idea es público, aquel público que está buscando una marca premium, pero también muchos de nuestros clientes en Toyota estaban buscando siempre algo más allá de los modelos de la gama de Toyota, y ahí es cuando decidimos, bueno, Lexus es un excelente complemento para darle a estos clientes otra oportunidad y otro producto un poco más lujoso. Cierran 2018 presentando tres modelos, pero para 2019
la idea es también tres modelos nuevos, ¿no? Exactamente, estás muy bien informado, demasiado bien informado. Tengo algunas por ahí alguien te sopló. Sí, es correcto. Vamos a lanzar en el 2019 tres productos más. Bien, entonces los vamos a estar esperando. Se pueden acercar ya quien quiera aquí al concesionario Takumi, a Libertador al 800. Libertador 860, estamos abiertos para todo el público. Es de verdad una experiencia única y un espectáculo. Los invito a que todos vengan y nos visiten acá. Bueno, esperamos muy pronto en De Motores tener alguna de las unidades, los tres modelos que presentaron a prueba. Así le podemos contar qué nos pareció. Muchísimas gracias, Tío. Gracias a ti.